Molt bon dia a tothom, eh, és un plaer avui eh, presentar la nostra primera convidada, a la senyora Patricia Patrizzi, eh, en qui farà eh, aquesta conferència inaugural d'avui. Sempre és difícil eh, resumir perspectives de, de les biografies professionals i, i vitals, però intentarem dibuixar quatre pinzellades abans de donar pas a la seva intervenció. La senyora Patrícia Patrici actualment és la presidenta del Fòrum Europeu de Justícia Restaurativa després de formar part durant forces anys no, de, la, de la seva junta. Um, per qui no conegui, eh, la, el Fòrum Europeu doncs, és una organització uh, que té la finalitat de la promoció de la justícia restaurativa mitjançant la investigació i el desenvolupament de polítiques i pràctiques perquè totes les persones puguin tenir accés als serveis de justícia restaurativa d'alta qualitat en qualsevol moment i en qualsevol situació. El Departament de Justícia n'és membre eh, dels seus inicis, des de la seva fundació, des de l'any 2000. I afegir doncs, que eh, la senyora Patrizzi és psicòloga, psicoterapeuta, catedràtica de Psicologia i Dret i Pràctiques de la Justícia Restaurativa al Departament d'Humanitats i Ciències Socials de la Universitat de Cesari, a Itàlia, i té diverses publicacions en aquest àmbit de la justícia restaurativa, i, entre altres temes, també els que relacionen psicologia i dret. Sense més dilació i agrair doncs, justament eh, que hagi acceptat la nostra invitació, dono la paraula a la senyora Patrici. Muchas gracias por esta presentación eh, tan cariñosa. Eh, pero eh, empiezo en catalano porque me gusta estar eh, A la persona no soy capaz buen día a todos y gracias por haberme volvido a posaltres en una conmemoración tan importante me agradaría hablar en la vuestra lengua pero no soy capaz eh, pero yo continuaré en español ni tan solo español es la nueva lengua y a yo me portará, me portará a seguir las diapositivas de manera Mes o, 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 o menos rigorosa, non lo so, non sono capace di hacerlo. Mi mm? gustaría stare in piedi e muovermi. Sì, che ti la mia difficoltà. Il tema delle lingue è importante nella la giustizia restaurativa e sono convinta che ambedue le TEMPS a conseguire trovare una maniera. de fairly front. la voluntad de estar conectas es molta, es forta, supera la diferencia lingüística En Encara en la lingua en complaudir que Cataluña es estado pionera en la justicia restaurativa, en el sector juvenil, adultos y penitenciario y continúa bajando en su camino. Eh, Termina, mult para aprender. Seguimos, Bant, Juntos. Y gracias por invitarme. Verdaderamente ahora voy mejor en español. Eh, gracias a todas y a todos. Gracias en particular a la consejera, Gemma Obasat, a Gisela Torz, a Encarna Bodelon no digo los títulos, los conocí a todos y todas, a Marta Ferrer, a Lidia tusell eh, y, y gracias porque esta es una ocasión también para ver, encontrar y abrazar muchas amigas y muchos amigos, incluido Eduardo Santos, que está haciendo este trabajo juntos con vosotros y, y otras amigas. Gracias, consejera verdaderamente por esto, por este grande trabajo. Entonces, voy con mi presentación. ¿Eh, no? no se mueve. Ah, ok. Algunas palabras, poquísimas, verdaderamente para presentar el foro, pero lo asisten, es fundado en Bélgica en 2000, Il suo obiettivo generale eh, è di contribuire al desarrollo di de una giustizia restaurativa di alta qualità in tutta Europa. È un'organizzazione eh, uh -huh. internazionale di rete. Eh, que conecta a miembros activos en el ámbito de la justicia restaurativa eh, como profesionales, académicos, responsables políticos en toda Europa y fuera de ella. Es, tienes más de 450 miembros de 51 países. Eh, la visión es que todas personas en Europa te deben tener, pero no puede estar alzada para ver allí si puedo moverme. Ah, sí, ¿Me, ¿me sientes bien? Me gusta más porque así me veo me, mejor, ¿eh? me veo mejor, y si no estoy con la, con la cabeza así, no, no me gusta. Eh, esta es la visión del Fórum, que todas personas en Europa tienen el derecho de acceder. No tengo que moverme. Oh, estamos en streaming. Ok, está sentada. Lo siento, soy un desastre. ¿Eh? ¿Me entiendes? Soy mi soy misma. Gracias. Tengo que estar firme, claro. Eh, ser, tiene derecho de acceder a los servicios de justicia restaurativa en cualquier momento, en cualquier caso. Esto es verdaderamente importante. Los objetivos estratégicos del foro son informar y educar el público sobre la justicia restaurativa, informar e influir en la política. Y aquí, eso que está una atención muy particular, es Europa, es contenta, es promover la investigación, la política y el desarrollo de las prácticas. Eh, la visión del forum no respalda ningún modelo de mejores prácticas de justicia restaurativa, sino que reconoce que la justicia restaurativa es un enfoque en evolución. Lo importante es ¿eh? Es esencial respetar los valores y cualquier servicio restaurativo se base en valores y en principios restaurativos fundamentales y se adhiera a las normas de buenas prácticas. Esto es el esencial. Eh, y Nuestros principios, y lo vivemos todos los días, creo, cuando encuentro el mundo de la justicia restaurativa, es un mundo diferente de lo que encontramos en Giro, porque tenemos que abrazarnos, que seguir esto, apertura y respeto podemos decir lo que, que entendemos decir porque tenemos algunas emociones, pero podemos hacerlo con apertura y respeto, la voluntad de aprender de todos los miembros, ofrecer oportunidad para la expresión de diversos puntos de vista y proporcionar canales de participación, intercambio, apoyo mutuo y contacto. Y ahora, los objetivos políticos. De la, del Fórum primero mejorar las actuales disposiciones jurídicas y políticas en materia de Justicia restaurativa el foro está cercano a todos los miembros en esto inclusión fortalecimiento de enfoques de Justicia restaurativa en otras áreas estratégicas legales y políticas sistema de Justicia penal y más allá no solamente allí difundir el conocimiento y sensibilizar sobre la justicia restaurativa a nivel político. Y ahora vamos a ver rápidamente el desarrollo de las distintas estrategias políticas dirigidas también para encontrar los cambios que se están haciendo y que esperamos que se puedan hacer de las Naciones Unidas, del Consejo de Europa, de la Unión Europea y a nivel nacional. Eh, los documentos más interna internacionales, más importantes, todos los conocéis, pero tengo que eh, decir algunas cosas. Eh, primero, hablamos de la Directiva sobre las Víctimas, los derechos de las víctimas del 2012, la Directiva 29. Es la primera, es es importante, la primera legislación vinculante de la UE sobre la justicia restaurativa. Y el primer instrumento de la UE que menciona la justicia restaurativa en lugar de la mediación. Los llamo, estamos en tiempos justos para afirmar esto. La justicia restaurativa no es lo mismo de la mediación. La mediación es un programa y no es. Eh, lo digo súbito, lo que quería de decir después, pero quiero mencionar. Las palabras, si sí, la encuentro, sí. las palabras exactas de Howard, que lo explicó muy bien. Eh, el término mediación no describe adecuadamente lo que podría suceder. Uno de estos es encontros de justicia restaurativa. En un conflicto o pleito mediado, se asume que las partes se encuentran moralmente parejas. Es decir, ninguna tiene toda la culpa porque nunca se ve, muchas veces, sorry, todas ellas han contribuido al conflicto y deben compartir las responsabilidades. Aunque es posible, que exista este sentido de culpabilidad compartida en algunos casos penales en muchos otros no es así las víctimas de violación o aun de robo no quieren verse clasificadas como litigantes es decir partes moralmente iguales en la disputa de hecho puede ser que como resultado de lo que allí sufrieron estas víctimas estén luchando por superar la tendencia a sentirse culpables por los que le sucedió. Lo sabemos lo que sucede. Eh, aunque, dice, el lenguaje, sorry, el lenguaje neutral usado en los procesos de mediación puede ser engañoso y a veces hasta puede resultar ofensivo para las víctimas. Aunque el término mediación fue adoptado. Durante los primeros años del desarrollo de la justicia restaurativa, se ha tenido a reemplazarlo cada vez más por palabras como conferencia o diálogo, debido a las razones anteriormente mencionadas. Eso es importante. Y las nuevas leyes deberían que tener en de esto. Lo eh, siento que mi país se decidió por el término mediadores, es sino facilitadores como la recomendación dice, no lo entiendo, mediadores en programa de justicia restaurativa, es una tradición que tenemos que, que prender un poco de distancia. Es la primera, pero no hay derecho a la justicia restaurativa para víctimas y victimarios, ni obligación de crear servicio de justicia restaurativa. Recientemente, eh, ahora voy a leer algunas cosas, um, recientemente la, la UE eh, 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 ha lanzado una, una, ¿cómo se dice? Una survey, una... Un, una ¿ona? Para escuchar lo que tenemos, una encuesta, una encuesta para escuchar los cambios necesarios en la directiva. E, e, hemos, el fórum escribió algunas cosas. Y también eh, algunos de nosotros eh, puedo decir eh, que esto, por ejemplo, hemos, es hemos preguntado, hemos pedido de hacer explícito el derecho de la víctima a la justicia restaurativa. Es el artículo que ha habla de la posibilidad de la víctima de ir al servicio, pero tienes que ser. Un derecho, porque hasta que no es un derecho, no se, riesce, no se puede realmente construir la, la estrada, la calle, para el acceso real para la víctima. Eh, Especialmente esto, eh, tener el derecho significa alcanzar más plenamente los objetivos específicos de la directiva con especial atención a una visión de la asistencia y protección que sea realmente inclusive respetuosa, si no es asistencial y no respetuosa de la libertad de la víctima y de sus necesidades de obtener voz y reconocimiento. Y por eso las condiciones particular, tengo que leer porque es mejor que si no digo palabra que no van bien, las condiciones particular de la vulnerabilidad deben considerarse no para excluir a la víctima, en eso la directiva tiene que hacer un cambio, eh, no para excluir a la víctima de un proceso de justicia restaurativa, sino para permitirle entenderlo y utilizarlo con respecto a sus necesidades. Tiene que ser un lugar seguro, los servicios deben ser de alta calidad y fácilmente accesibles. Eh, queremos también que las preocupación en términos de victimización secundaria repetida, intimidación, y represalias, de convertirlo en positiva, extender, crear servicios que puede prevenir los riesgos mencionados, el positivo y no el negativo. Eh, también... abbiamo eh, spiegato di specificare la possibilità di de derivazione da parte di qualsiasi sistema, di de derivazione al servizio di giustizia restaurativa, eh, eh, da parte di qualsiasi sistema che entra in en contatto con la vittima e anche l'autoderivazione la al servizio di giustizia restaurativa da parte della vittima. Per questo, tiene che que essere adeguatamente informata. Todas las partes tiene que tener adecuadamente informada. Y así los servicios de escucha por la víctima tiene que ser informado de justicia restaurativa. Tiene que poder por ejemplo enviar directamente a los servicios de justicia restaurativa sino la justicia restaurativa no la se conoce y no puede utilizarla la protección de la víctima es importante pero no puede ser una promoción que reduce su poder si no es un segunda victimización esa y no la, la ok eh, otra cosa que parece importante por la directiva, una diferente eh, neutralidad de los servicios de justicia restaurativa no deben ser servicios para los, pre los presos, los perjudicados, eh, víctimas y victimarios, tiene que ser para todas las partes. Este es importante, si no se pierde el bilanzamiento fundamental de la justicia restaurativa. Vale, voy avanti en mi presentación. Eh, ecco. Este es actualmente la directiva que la justicia restaurativa se considera en cierto modo una posible amenaza para la víctima porque la énfasis en las salvaguardias tenemos que ir oltre una directiva promocional por todas las partes y la justicia restaurativa se utiliza en interés de la víctima. Es la ley previa eh, lo, que, lo que son los cambios que hemos preguntado. En la um, recomendación del Consejo de Europa, creo, eh, la recomendación 2018, creo que sea el documento más interesante porque es el primero que verdaderamente marca el significado de personas, de daños, y no está sobre los términos, las etiquetas jurídicas, y, y, y hace entender bien que el problema son las consecuencias de un delito no es el delito. El delito es un problema, por otra manera, pero es el daño, es muy muy claro. El documento más innovador de la justicia restaurativa no puede ser vinculante. Este es el problema. Eh, pone directrices prácticas claras y basadas en prueba, enfoque equilibrado de la necesidad de víctimas y de victimarios, este es un, un servicio de justicia restaurativa para los todos y para las comunidades. Esto voy a hablar de esto. Pide un cambio más amplio hacia una cultura más restaurativa en todo el sistema de justicia. penale e promuove l'uso innovador della giustizia restaurativa fuori dal procedimento penale. La giustizia restaurativa deve essere un servizio generale disponibile, ma... Pero... Non c'è diritto, non può essere vincolante. Altri documenti importanti della Nazione Unida la, la risoluzione 12, eh, 12 del 2002 del ECOSOC sui principi básici, sull'utilizzo di programmi di giustizia restaurativa in materia penale, il manuale della ONU, ONU sono documenti veramente importanti e marco Él recomienda el uso de la justicia restaurativa en casos graves. Nosotros sabemos la necesidad de la justicia restaurativa, de ser escuchada, de haber voz, de poder hacer preguntas, de poder decir para los dos: es, es mos, más importante, tan so, tanto más cuanto graves. Son los delitos, porque si es grave, tengo que recuperar mi poder sobre mi vida para las víctimas y para el victimario, para los dos. Eh, y otros eh, documentos, hago simplemente algunos. Eh, algunas refieren para, para cada de eso la recomendación del Consejo de Europa sobre los derechos, servicio y apoyo a las víctimas de delitos. Y una cosa, un aspecto importante de este eh, documento, de esta recomendación, es el enfoque más holístico de los derechos de las víctimas, eh, el esfuerzo y la recomendación para un cambio cultural, porque esto es lo que necesitamos. Podemos tener servicio muy bueno, de alta calidad pero si no se hace un cambio cultural no se puede utilizar. Eh, es Conscientes, estoy leyendo de la necesidad de equilibrar cuidadosamente los derechos de las víctimas con los derechos de los sospechosos y acusados, así como la necesidad de una adecuada administración de justicia. Habla de sin ninguna discriminación. Se la vittima è un niño, e eh, anche direi se il victimario, è eh, di seguire l'interesse interés superior dei minori. Eh, ok, il tipo è questo: in disposiciones disposizioni sulla giustizia restaurativa, se lei il tipo e la gravità del delitto o la localización geográfica, no debería impedir por sí mismo, y en esencia de otras consideraciones, la prestación de justicia restaurativa. Entonces vamos en esta dirección. El segundo de la declaración del ministro de la Justicia de Europa. Eh, tengo algunas, no, he perdido, lo siento, soy un poco disordinada, pero después me encuentro a mí misma. en eh, lo que mmm, importante, algunos pasajes, que puede implicar también en su caso a otras personas afectadas por el delito, especialmente la familia y la comunidad a la que le pertenece. La comunidad en todos los documentos es siempre más presente, porque es la comunidad que está cercana a la gente pero es la comunidad que está, no sé si se dice, enfadada, que está preocupada, que está desinteresada, que está culpando la víctima, el victimario acusando que se siente que no, no que la delega, que delega todo al sistema de justicia, como si la comunidad no fue importante. Eh, es un el, en la declaración de los ministros se recuerda una cosa muy importante eh, que esto eh, eh, la justicia restaurativa es importante en el proceso de, general de desarrollo sostenible y que también contribuye al objetivo de desarrollo sostenible 16 de las Naciones Unidas, promover sociedades juntas pacíficas e inclusiva estos son pasajes importantes la comunidad está presente en otro pasaje y el punto 12 observa el posible impacto positivo de las vías de la justicia restaurativa también en la lucha contra la radicalización de las personas y sabemos que esto cuánto es importante en nuestra comunidad de vida la conferencia de Tallinn está en mi presentación a la final pero habla de, de justicia restaurativa en tiempo oscuros, eh, haciendo claro su a lo que estamos viviendo y, y también esta semana internacional de la justicia restaurativa está abierta a la justicia restaurativa como visión, como paradigma, como óptica de mirar las cosas en esta manera. También los servicios se pueden estructurar mejor porque la gente entiende lo que estamos haciendo. Estrategia del Consejo de Europa sobre los derechos del niño. Eh, eh, los estados. Solamente algunas palabras de estos documentos. Los estados recurren con demasiada frecuencia a la justicia penal, mientras que debería darse prioridad a la justicia restaurativa, especialmente en el caso de los niños, pero no solo. En la estrategia de la UE sobre los derechos de las víctimas, que habla de los beneficios potenciales que dependen de la disponibilidad. Accesibilidad, calidad de los servicios de justicia restaurativa. Y se habla de facilitar financiación de la UE. Sabemos que necesitamos financiamiento. Siempre se recuerda esta parte, pero no sé eh, cuánto se puede obtener. Y la recomendación sobre, del, del Consejo de Europa relativa a la reinserción en la comunidad de las personas acusadas o condenadas. Por delitos sexuales, se escribe, se lee exactamente, debe facilitarse la participación en proceso de justicia restaurativa cuando sea posible y apropiado, proporcionando información sobre la naturaleza, pertinencia y disponibilidad de esta intervención. Tenemos después la declaración de... De, Kiot de, 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 de Kioto de las Naciones Unidas desde 2021, que mira a fomentar la recuperación de las víctimas y la reinserción de los delincuentes, así como a prevenir la delincuencia y la incidencia y evaluar su utilidad a este respecto. El bilanzamiento de las partes son repetidas en todos los documentos. Y lo último... Eh, las conclusiones del Consejo de la UE sobre alternativas a la detención. También es importante tener en cuenta a las víctimas de delito. Eh, se anima. Eh, y se anima a los estados miembros a considerar el uso de la justicia restaurativa y su beneficio. Se anima a los estados miembros a que ofrezcan a los profesionales del derecho posibilidades de formación sobre el uso de medidas alternativas a la detención, incluida la justicia restaurativa, así como sobre la recomendación existente elaborada por el Consejo de Europa sobre este tema. Eso es importante, la formación de todas las partes. ¿Ok? ¿Vale? Eh, eh, ¿Cuál es la situación? Eh, ¿Cuáles son los límites? En casi todos los países de la UE existe alguna forma de justicia restaurativa, pero el acceso limitado a los servicios de justicia restaurativa. Accesibilidad limitada en función de los criterios del delincuente de la fase de procedimiento penal. La justicia restaurativa generalmente, no de todos los países, pero es para delitos menores y o solo para los menores. Y no es posible ir, ir en esta dirección. Porque por los delitos menores se puede también hacer otra cosa. Es los delitos más graves requieren el contacto del humano, la, la escucha del humano y la comprensión. Es que y lo sabemos, haber tener voz, poder de, poner de una parte lo que sucede. Pero, pero pero hacer esto tenemos que hablar, tenemos que enfrentarse. Falta de conexión y conocimiento sobre la justicia restaurativa. Creo que en todos los países esto, eh, judicatura, profesional de derecho, víctimas y victimarios eh, y toda la sociedad. No sé vosotros, pero cuando hablamos de justicia restaurativa, que se entiende. Pero cuando hablamos de justicia restaurativa, la gente eh, empieza a tener eh, curiosidad entiende porque lo dices en la primera reacción es una reacción prejudicial claramente en mi clase siempre tengo una reacción prejudicial porque el problema de la justicia restaurativa no es la oposición a la justicia restaurativa sino la oposiciones a los prejuicios sobre la justicia restaurativa cuando tengo mi clase hablo de justicia restaurativa los primeros días y profesora pero tú ¿Podría perdonar si te ha hecho tan mal? No, no lo sé. Puede ser, no. Pero no es eso la justicia restaurativa. ¿Y ¿Quiere reencontrar? No, no lo sé. Quiero hablar, quiero decir, tengo saber, tengo preguntar. Pero cuando se encuentran los prejuicios de la gente, después la gente, la gente entiende lo que es la, la justicia restaurativa. También en casos de delito sexual. La remisión limitada de casos a la justicia restaurativa, la tasa de aplicación sigue siendo baja del 12, el 12%, del 2, el 12%. Tenemos que hacerlo, eso lo, lo hacemos vosotros lo hacemos nosotros, pero tenemos que hacer siempre más trabajo de esta calidad y la comunidad es importante porque si la comunidad está involucrada y la comunidad entiende interés propio que la justicia restaurativa se interesa e envuelve personas eh, porque es importante ¿cuánto me falta? vamos bien, ah no porque tengo las últimas entonces tengo que regular la justicia restaurativa en Europa varía también si está regulada por la ley. Y eh, tenemos necesidad de un trabajo político. Lo, está, lo, está, lo estamos haciendo para promover el desarrollo de buenas legislaciones de justicia restaurativa y para hacer posible la justicia restaurativa para facilitar su uso, superar Primero, los obstáculos para acceder a la justicia restaurativa en todos los casos, es decir, delitos graves, violencia de géneros, etc. Y sobre eso me fermo un poquito, porque sobre la violencia de género y la violencia sexual es importante hacerlo. Y tenemos. Uh, una conexión con lo que se decía antes de mediación, porque el término mediación aparto de eso lo escribí reciente en un artículo, eh, entonces lo, lo tradució y eh, puedo a, hablar más fácilmente, sí. eh, porque tenemos eh, eh, generalmente en la sociedad una, eh, no solamente la sociedad, en los profesionales este es el problema. Eh, la errónea asimilación de la mediación como programa de justicia restaurativa a formas ya conocidas de mediación pertene pertenecientes a otros paradigmas. En particular, la mediación civil y mercantil, no sé si se dice mercantil, y los instrumentos de la eh, conciliación. ¿Por qué? ¿Cuál es la mayor objeción a la justicia restaurativa en casos de delitos sexuales? El la convenio de Estambul, eh, el artículo 48. Es terrible, porque el artículo 48 es perfecto, porque explícitamente establece una prohibición de métodos alternativos de resolución de conflicto. La prohibición de métodos obligatoria, la prohibición de métodos, lo siento, no he no, no leído la parte precedente, mejor que hago así. La prohibición a las, las, las medidas obligatorias de mediación y de reconciliación. primer la obligatoriedad, el, la mediación. De la justicia restaurativa nunca puede ser obligatoria, no sería justicia restaurativa. Pero este acostamiento a, a otros tipos de mediación es peligroso porque son diferentes, porque no miran al humano, son mediación de conflictos, de litigantes, tienen que ver la solución mejor, pero no es justicia restaurativa. Entonces, tenemos que recordar a lo que objetan estos. Que la justicia, la mediación de la justicia restaurativo no es lo mismo de la solución alternativa de las controversias, como la mediación, el arbitrato, la negociación, la conciliación del derecho civil y comercial. Por eso no me gusta que en mi ley se habla de mediador, porque facilitador es más claro, está en la recomendación. Lo siento, esa es la Patricia que en algunos momentos es, es pero es espontánea, esa, esa soy yo. Eh, la justicia restaurativa basada en la expresión de verdad dialógica no constreñidas dentro de los cánones de juicio sino al entorno hecho seguro por una función igual equiparada a las partes como la de quien facilita un encuentro difícil. Pero esto es un problema con las personas con los profesionales especialmente con los profesionales y las profesionales que trabajan en centros de asistencia a la víctima porque tienes que proteger y lo entiendo que tutelar pero tienes también entender que esta es uh, uh, la justicia restitutiva puede ser un instrumento exactamente para responder a los que son los lo, lo, las necesidades de la víctima de hablar de su experiencia, no de ser protegida con el control formal o con el control del servicio que protege. la protección es un aspecto. tener voz es otro aspecto. y esto, creo que tenemos que trabajar muchísimo sobre eso. Eh... Ok, puede ayudar el labor político a establecer la obligación de financiar los servicios de justicia restaurativa y de informar a las víctimas y a los victimarios sobre la justicia restaurativa. Podría ayudar la creación de vías de derivación, lo que decíamos antes eh, que hemos escrito a la encuesta, la, la, um, la justicia restaurativa mediante la definición de procedimiento de derivación. Este es, muy, es muy importante. Eh, es importante eh, puede ayudar a definir medidas de salvaguardia. Es una cosa que me acuerdo estaba escrita. Me, porque tal vez cuando pre, eh, preparo hago la presentación después sigo mi pensiero y eh, eh, salto algunas cosas, pero no, no preocupa eh, la, la sensibilización sobre la justicia restaurativa es un objetivo político clave. Tenemos que ir adelante y juntos en sensibilización extensa. También que sabes, que dice que sabes lo que es, la restaurativa, conoce una parte que no es el paradigma de la justicia restaurativa. No son los valores, no son los principios. Otros agentes clave son las autoridades de justicia penal, profesionales del derecho, servicio de apoyo a la víctima y otras organizaciones de la sociedad civil. En este periodo hace algunos años, por ejemplo, que en un inicial encuentro fortunado creo con una una persona referente en caritas italiana de, eh, por, por la justicia. Fue un encuentro importante porque escuchó lo que estuve hablando de justicia restaurativa y e, e me habló de hacer algo con ellos. Y ahora eh, en territorio italiano, muchísimas partes de Italia, las Cáritas están haciendo formación, están emparando, están haciendo, porque la justicia restaurativa dialoga estrictamente con la justicia social, eh, no, eh, no primariamente con el asistencialismo de parte de Cáritas, pero esa es una parte, pero tienes otro, de promover, de promocionar a la, las personas. Evolución reciente. Eh, creciente, eh, tenemos un creciente consenso de la comunidad internacional y europea en favor de la accesibilidad general de la justicia restaurativa en materia penal y otros ámbitos. Creciente atención como derecho por todas las partes, lo hemos leído. Nueva disposición sobre la justicia restaurativa y aquí quiero de nuevo leer algunas cosas de Aguarder porque creo, yo me lo tengo escrito en mi trabajo porque es importante tenerlo siempre en la mente cuando tenemos una ley, como ahora en Italia, por ejemplo, el sistema de justicia penal parece estar tan imbuido de interés propio, tan adaptable, que ajogue toda nueva idea le da forma y la modifica hasta que se ajusta a los fines del sistema. Tenemos que tener presente esto, pensiero, porque es importante, creo. Eh, la revisión de la directiva, lo he dicho. Adopción de planes de acción políticos para el desarrollo de la justicia restaurativa. Enfoque sistémico, cooperación entre diferentes instituciones y servicios. En el final, eh, tenemos que cooperar demasiado con el servicio de apoyo a la víctima, si no, no vamos adelante de aquel tema de que hablamos, eh, y con otras organizaciones de derechos de infancia, de justicia medioambiental, los delitos motivados por odio. Eh, esto es... Lo anticipé hablando de Caritas, que los enfoques restaurativos están llegando en ámbitos extraños a la justicia penal. En las escuelas, en las prisiones, en las ciudades restaurativas, la, el vecindario, porque si está, nosotros tenemos necesidad de esto. Cuando se trabaja en la escuela, en la escuela puede descubrir algo. Y si escupe un niño, una niña, tiene familia, una familia tiene otra familia, vecina, amigos, amigas. Es un modo para difundir la justicia restaurativa. Y por estar bien a escuela, porque en escuela tenemos, claro, lo sabemos, ¿eh? el, el paradigma retributivo no es solo del penal, ¿eh? es de la escuela, de las organizaciones. Si no hago alguna cosa, me quieren, me tienen, me quieren, conto, pero no conto qué Patricia, que, que, que he tenido, porque no he tenido tu clase, tienes un problema. No, no, ahora tené, tienes esta punición en la escuela, en la nuestra comunidad comunidad de vida en la nuestra vida cotidiana entonces tenemos que trabajar en otro eh, ambientes y cuando portamos testigo es importante los testigos de los testimonianza de la justicia restaurativa ¿Cuáles son los retos recientes? Estoy terminando la, la resistencia lo hemos dicho a la justicia restaurativa Oposición de las organizaciones feministas. Y e lo siento mucho, porque yo soy un pensiero feminista. E, 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 pero eso lo, lo siento muchísimo. Cuando un pensiero importante que tiene que ser, como los feministas, abierto e inclusivo, utiliza alguna forma que es del patriarcado, del sexismo. Es terrible. Es como alontanar. Alguna altra cosa es, e non è e non tiene che stare nella identità del pensiero femminista. Eh, Nuova leggi che limita il no, uso in caso di reato sessuale, tenemos che lavorare molto in eso, moltissimo facendo, per esempio, parlava di testimoni, di testimonianza. Io credo che la, la voce diretta delle persone sia importante, penso alla intervistas e al film di Albi Griffith e di Marie Kennan. E quando lo abbiamo fatto alla conferenza di Sassari, si stuve in Sassari, lo abbiamo fatto con i titoli in italiano e abbiamo chiamato persone. Alcune non fu molto convincente, però eh, nel nell'ambito della conferenza. De, de, por, y y otros sí, ¿eh? Y porque teníamos que haber más tiempo, porque lo que hace Albie Griffith, lo que demuestra, lo que dice exactamente lo que pensamos a, a cuando tenemos un problema muy grave, eh? nunca que ver con, con, con es, sexuales, pero ma, ma tengo que hablarte en familia. Cuando tenemos un problema grave, tenemos que decir, tengo que hablarte, tienes que escucharme, ¿sabes qué he hecho? Y en un caso de violencia sexual, Albi es una persona maravillosa, Marikinen, pero ¿cuántas otras personas podría querer hablar de su experiencia verdaderamente por tomar distancia? No olvidar, pero tomar distancia. Ese es importante. Eh, la revisión, ok. Eh, tenemos falta de datos empíricos en esto, tenemos que trabajar juntos. Eh. Eh, de, eh, falta de conocimiento, sí, lo, lo hemos dicho, se repiten tal vez. De conocimiento, el malentendido trabajar sobre los prejuicios investigar juntos eh, intercambiar resultados de las investigaciones porque la gente estos quieres eh, abrir a las testimoniancias e envolver mucho la comunidad creo que este es un enfoque importante um, cómo avanzar Anticipé todo. Eh, en tanto, creo que, que también en español. Está una creciente, una demanda creciente en el sector. Eh? Esto es positivo, porque ahora he dicho lo que, lo que es un problema, pero los, lo, lo, lo vemos eh? en todos los días. Eh, espero que, que la, la dirección de la víctima, de víctima sobre la víctima puede recibir alguna de las uh, requestas que hemos hecho um, tenemos uh, o de, de tener siempre presente un enfoque social equilibrado y amplio y una visión más amplia de la justicia restaurativa, mediación y más allá. Justicia restaurativa y las prácticas de comunidad, de víctimas y de victimarios, porque ellos son parte de la comunidad. Claramente, eh, en este momento, eh, la, 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 la UE no tiene esta base jurídica. Eh, inter, interesante poner la demanda de riesgo de subregulación, como en mi país, por ejemplo. Ahora, E, e preparamos il campo. Esta frase muy famosa fu utilizzata fu utilizzata da Team eh, me ricordo in uh, Team Chapman in in Tirana mi pare, in Tirana con una camicetta con esta Frase, let's, realistic, let's be realistic and demand the impossible way. Non sappiamo che la hai detto, però me è incontrata. Oh, ho dimenticato questo. Eh, a ver, después recupero questa frase eh, para dire algo. Eh, entonces, come avanzar? Diálogo con las organizaciones feministas y de mujeres. Necesidad de cooperar con los servicios de apoyo a las víctimas y otras organizaciones. Es difícil, pero tenemos que hacerlo. Datos comparativos e incluir la justicia restaurativa en otras políticas y legislación pertinentes sobre los derechos de la víctima, pero también más allá. Los derechos de las víctimas a recibir información de los victimarios. La justicia adaptada a las niñas y a los niños, la lucha contra los delitos motivados por el odio, la ciberdelincuencia, el extremismo violento, la violencia sexual de género, los delitos contra el medio ambiente y, ancora, invertir en sensibilización. Cataluña está presente en el foro, en el trabajo político y tenemos que estar en diálogo constantemente. Uh, defender il desarrollo della giustizia restaurativa nell'ambito pertinente le uh, parti di colore diverso sono perché mi appropriè di alcune cose che de spagna de, España, de, España, de España, no non sede sé de qual de uh, lugar della spagna però fu scritto nel de la asamblea general la asamblea general en pamplona hemos propuesto de escribir algunas cosas confront de, de confrontarlos en tres en cuatro personas y de escribir algunas cosas y Proyectos conjuntos de investigación para obtener pruebas y ejemplos reales. Es verdaderamente importante. Eh, veremos los resultados de este trabajo, de este postit, en la próxima Asamblea General, pero hoy estoy aquí y no podían no utilizar. Difundir la investigación pertinente y las mejores prácticas. Parlamos, hablamos de las mejores prácticas, porque la gente conoce una, tenemos otras. Recoger testimonios. Testimonios son importantes. Que puede escribir, que puede hablar, que entiende contar. Más allá de mediación, estuve en el postit, más allá del ámbito penal. Un trabajo continuo de divulgación comunitaria para acabar con los prejuicios. Fue atenta, pero... En la traducción, en otra lengua, después, solo ahora me acuerdo que algunas cosas lo he dicho, lo estoy repitiendo, pero vos puedes entender eso que, que va bien. Abordar, eso es un punto que estamos también considerando en el foro, abordar el racismo sistémico y la lucha contra el racismo y los delitos de odio. Es, tenemos alguna situación en nuestros eh, países eh, de discriminación eh, sistémica eh, que no se ve no se ve más porque hace parte del cotidiano y eh, tenemos que elaborar justicia restaurativa también en el proceso de memoria de paz y convivencia y ahora creo que es la última no claro que no Ok, la nostra internacional internazionale de della giustizia Restorativa, come se non l'avessi fatto io. E mi accuerdo Tallinn, è eh? importante in Tallinn, ok, lo ho detto. E perché cite questa frase? Perché questa sentenza? Perché in un altro post-it ho letto una cosa molto, molto bella e con essa cierro. Sta in il post-it Spain, fomentare l'intercambio di idee. y el optimismo realístico. Esto es el final. Gracias, muchas gracias por volverme con vosotros y por pacientar por mi modo de hablar y que tengo que moverme, pero cuando no lo puedo, eh, estoy en dificultad. Gracias, muchas gracias.